Bueno, definitivamente ya quedan pocas unidades, pero usted todavía puede tener la oportunidad de ser dueño de uno de estos apartamentos en las Solas de Juan Dolio. Gimnasio, restaurante, bar del sol, bar de playa y piscina, en las comodidades que usted se pueda imaginar. El mejor proyecto cerca de la ciudad, Las Solas del Grupo Metro. Estamos con Franklin Guerrero y sus zapatos. ¿Y esos zapatos? Esas son una de las ventajas de viajar. El tigueraje que no ha viajado no conoce eso. No sé eso. No, muy bien. Le queda muy bien. ¿Sí o no? ¡Sí! Digan lo contrario y le hacen una foto crónica. Así es. Franklin, ¿qué hay de nuevo? Aparte de los zapatos. Sí, esta semana tuvimos dos actividades significativas, aunque no de mucha trascendencia publicitaria ni mercadológica, pero... El candidato del PLD, Danilo Medina, se reunió con los empleados de la Cancillería en el local del Partido Reformista y allí fue aclamado y se ratificó el voto colorado de esa franquicia de Morales Troncoso, porque la otra franquicia, la de Amable, se va con papá. Entonces eso se efectuó en el Partido Reformista, en la Tiradentes con San Cristóbal, y ya al otro día el señor Hipólito Mejía y Domínguez se trasladó a los barrios de la parte norte acompañado de Taína, de Pepe, de Luis Inchausti y de otros personajes de la farándula política dominicana, y recorrió desde la Ceibo con Pedro Olivio Cedeño la parte norte del mercado, Capotillo, Gualey y zonas aledañas. Bueno. Cada cual con sus detalles es lo que veremos esta tarde, esta noche. Esta noche. Con todo el zapato. Sí, sí, con los zapatos de Franklin Guerrero presentamos la fotocrónica. Ahí va. A continuación de esta campaña electoral, los candidatos no pierden un segundo en sumar lo que sea. Hoy veremos a Danilo Medina en el local de los Colorados y a Hipólito Mejía correteando por los barrios de la parte norte, acompañado de algunos tránsfugas. Martes 10, 10 de la mañana, me voy al local de la franquicia de Morales Troncoso. Ya el Salón Joaquín Balaguer comienza a llenarse de ex empleados del doctor Balaguer. La mesa vacía y los de la Z instalando su mostrador. Rubias, ex senadores fronterizos y los afiches de Balaguer y Danilo en las paredes. Dios mío, ¿quién se lo diría, Juan Bosch? 10 y 10 de la mañana. Montan las vejiguitas rojas y amarillas. Llega Johnny Jones, que enfría a uno que se iba a declarar independiente. José Guillermo Suet, revisando los nombres de la mesa principal. Llega Prim Pujols y la izquierdo. Siguen llegando los mejores alumnos de Balaguer. Entre ellos, Quique, Joaco y Genao. Del otro lado está el Chato, Lili Alburquerque sin cortes, y aparece el subalterno empleado público de Leonel Fernández en la Cancillería. Morales Troncoso. Mandan a entrar a Danilo, que había llegado en puntito a las 10 de la mañana. ¡Cuánta descortesía colorada! Danilo entra haciendo más señas que un amén. Genao marca 3 y Quique marca 5. Danilo le hace una muesca a Genao. Veo a Danilo en el medio de estos leones. Joaco y Lila, displicentes, cantan el himno nacional. Cantan el Colorado. Presentan a Morales y Danilo. Este se mete dos botellitas de agua en su vasito colorado. Habla un tal Putico y después Genao, que saca una correa roja. Hay una gran conferencia en el centro de la mesa detrás de las flores. Habla el canciller y otros tomando fotos. La prensa en un rincón. Al final hacen la señal del 3. Es lógico. Han estado en los tres gobiernos todos los tránsfugas. Danilo cogiendo solicitudes de nombramiento y después es llevado al podio, donde le promete a los colorados no desampararlos, que van a seguir chupando del erario público. Termina el acto y Danilo sale volando entre los colorados. Llega el miércoles 11.
me dicen que hay una caminata del candidato del PRD Hipólito Mejía en la parte norte de la capital. Llego a la Pedro Livio Cedeño con Seibo, 4 de la tarde. Allí está la brocha, tirándose un moro de guandules con chuletas de puerco. Jeeps, mujeres de todos los colores y cerveza por pipa. La discolay tronando y las hijas de papá dando brincos en la calle. La esquina se llena de gente y hombres come culebra. La trompeta indecente y el travesti está vuelto loca de emoción. No faltó el mocho ni el manco. Un afiche con las peleas de los gallos Danilo y papá. Más cerveza y viene gente de todos lados. La seguridad coordinando y los tambores sonando. Un calderito sobre la cabeza de la compañera. Entre jugos, piñas, maíz, empanadas y ciclistas, la calle Seibo luce blanquita. Más cerveza y la foto presidencial de papá. 3:50 de la tarde. Dicen que llegó Hipólito. Allá lo veo en la cama de una camioneta gris con Luis Inchausti, Pepe Goico, David Collado y otros dirigentes del PRD. Me sale una morena de frente de la seguridad. Muy gentil. Hipólito Mejía goza con tirar gorras azules a los presentes. Y cuando se agotan, también tira la mochila. Taína Gotró gozando su nueva gorra del movimiento Bochistas con papá. Estoy bajando la Seibo y papá ahora tira cachuchas rosadas. Pepe Goico y Hernani están divirtiéndose. Salen gente de callejones y camionetas. Papá con la pelota en las manos como Balaguer. Hipólito se seca la cara con una toalla y Pepe Goico acechándome. En la Seibo con 30 las mujeres levantan los muchachos. Más gorras y gente en los balcones. Saltan los perros y los muchachos cargados. Entramos a Villas Agrícolas y allí saca un afiche de Peña Gómez. Ahora vamos al Capotillo. Respaldo José Martí. Llegamos al frente del local del PLD. Hipólito le saluda y todo bien. El letrero que se ve al fondo allá en el local morado dice: Capotillo este Danilo. Avanzamos por el sector La Cuava y el barrio luce medio indiferente, con sus detalles, entre ellos ancianos, mujeres y niños en las esquinas. En la calle central, una mujer con gorra morada le hace unas señas indecentísimas a Hipólito. Tuvo suerte, Hipólito la ignoró. Entre whisky, muchachos, las mujeres de Edgar, ataúdes y ancianas del PRD, terminó a las 5:30 de la tarde la marcha de papá en la parte alta. Ahora sigue el trote de los candidatos hasta el 18 de mayo. Eso es, si llegamos vivos. Al otro día de la caminata de Hipólito, se convocó una rueda de prensa con todas las autoridades de aquí y de Haití. Allí se habló de un supuesto complot. Se calientaron llamadas, se habló del bailarín presidente de Haití y nada se dijo de los negocios y socios de Félix Bautista. Esta es una nueva forma de hacer campaña política electoral sin caravanear.